Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Nehemías. Bueno, vamos a ir directamente al tema de hoy. Nehemías, capítulo 6. La vez pasada, en el capítulo 5, habíamos visto el problema de dentro de los israelitas, dentro de los judíos. El problema era la economía, ¿no? La situación económica que estaban enfrentando muchos de los que estaban ahí obrando. Y eso parcialmente se había solucionado, porque a pesar de que muchas personas dieron su promesa de que ya no iban a estar cobrando impuestos o exagerando con intereses a sus hermanos, dentro de esa situación se había creado conflictos, porque algunos dependían de esa de esos impuestos, ¿no? En especial la gente de la nobleza, la gente de posición alta, dependía mucho de esos impuestos. Entonces, muchas veces es igual que en estos tiempos en la política, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos que algún candidato, ¿no?, quiere hacer bien las cosas, no sé, quiere levantar el precio de algunas cosas, quiere reducir precios como de pasaje o de comidas básicas, y hace como promesas de campaña, ¿no? Generalmente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a solucionar esto, pero después cuando llega al poder, ¿no?, y algunas veces intenta hacer lo que prometió, vienen gente que depende, ¿no?, de toda esa ganancia y le interrumpe y le intimida y hasta le amenaza. Ya saben que así es en el poder, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que un político, un, no sé, presidente o gobernador o intendente, puede tomar simplemente las decisiones cuando él quiera, pero no es así. Él está también muchas veces, como dicen algunos, tomado del cuello, ¿no? Si vos tomás esta decisión, haremos y haremos tal cosa. Bueno, ya que eso nosotros vemos ya en la actualidad mismo, ¿no?, en nuestros tiempos, ¿no?, con nuestros políticos, también eso ocurría en aquellos tiempos. La mayoría de los que gobernaban Judá eran extorsionados por estos políticos que estaban alrededor, porque ellos obtenían ganancias del pueblo, o sea, oprimiendo al pueblo. Suena medio político lo que estoy hablando, pero así es la realidad, ¿no? Entonces hay que narrar cómo suena. Ellos vivían oprimiendo y abusando de la debilidad del pueblo, y de eso se hacían ricos. Pero viene este hombre Nehemías, y en realidad una de las cosas que podemos ver en Nehemías, de acuerdo a este libro, de acuerdo a la escritura, es que él no vino a hacerse rico, o no vino como para abusar del pueblo, no vino como para quitar ganancias. Puede ser que haya tenido algunas faltas, algunos errores, como cualquier persona que quiere hacer lo correcto por el pueblo. Siempre alguien que quiere hacer lo correcto, que quiere servir a su pueblo, va a cometer errores, ¿o no? ¿O va a ser siempre perfecto? Incluyendo el que quiere predicar la palabra. Entonces, alguien que quiere predicar la palabra, quiere aprender el corazón del Padre para transmitir a otro, ¿toda su vida va a ser perfecto, no va a cometer errores? ¿O va a cometer errores? Va a cometer errores, se va a equivocar muchas veces. Entonces, algunas veces algunos no perdonan eso. ¿Cómo él es pastor y se va a equivocar? No puede ser. Pero ocurre, ocurre. Lo importante es que
queda, ¿no? Una trayectoria. Siempre yo les digo, ¿no? A las personas, decía un amigo antes, ¿no? Un pastor, que no importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo terminaste. Eso es lo importante, ¿no? Si empezaste así todo tropezando, cayendo, cometiendo mucha falta, pero cómo acabas la carrera. El apóstol Pablo mencionaba, ¿no? Yo he acabado la carrera, ¿no? Y acabó bien, ¿no? Está esperando recibir su galardón. Porque él vio que al final de los últimos tiempos de su vida, lo que él quiso hacer es transmitir la voluntad del Todopoderoso a su pueblo, a la gente que él estaba esperando, la gente que estaba anhelando encontrar refugio, paz y esperanza en las palabras del Todopoderoso a través del Mesías. Y él entendió ese punto, ¿no? No se hizo rico, no se hizo poderoso, no se hizo un famoso predicador, nada. En aquella época no era muy famoso. Después de que la gente empezó a entender el valor que tuvo su vida, le empezaban a dar crédito y valor. De la misma forma también vemos que Nehemías está intentando poner en el corazón de los judíos, de su pueblo, la voluntad del Padre. Lo está intentando. Pero alrededor hay personas que, no sé si le vamos a juzgar de malos, pero que tienen otro pensamiento de cómo vivir y dirigir la vida. Porque si uno se mete en la mente de los políticos, de los poderosos, si uno se mete en su mente, ¿no? Ellos no piensan que están mal, ellos no piensan que están haciendo mal las cosas. Ellos creen que está bien, esto es lo que corresponde, esto es lo que les toca, al pueblo le toca esta vida y a mí me toca esta vida. El Padre me dio, el Todopoderoso, el Dios que yo creo me dio esta oportunidad y el Dios que él cree le dio esa oportunidad. Así muchas veces tiene el concepto hasta los propios poderosos de esta época y también tenían ese concepto los poderosos de aquella época. Muchos de los líderes religiosos pensaban así. Muchos líderes religiosos pensaban que si uno nació en la religión o como sacerdote o como miembro de la realeza, es porque es una bendición del bendito, del todopoderoso. Y si vos naciste en la miseria, naciste en la pobreza, bueno, tenés que resignarte y tenés que aceptar tu condición. Es como con esa mentalidad siempre se le tenía a los que nacían siendo esclavos, ¿no? Ustedes nacieron esclavos, sus padres fueron esclavos, sus abuelos fueron esclavos, así que tienen que aceptar que son esclavos. Entonces, nunca podían tener una mente de libre. Inclusive cuando a alguien se le ocurría pensar, ¿por qué somos esclavos? Ya, agárrenle a ese, ejecútenlo. Eso no, ni siquiera podía pensar de por qué somos esclavos. ¿Por qué tenemos que ser esclavos? Ustedes saben que, voy a contar una creencia antigua, ¿no? En la antigüedad, no hace mucho, ¿no? Cuando se le tenía a los negros, ¿no? A los hombres de raza negra, ¿no? Como esclavos, la propia religión fundamentaba y, ¿cómo se puede decir? Certificaba eso, diciendo que sí, este tipo de persona no tiene alma, no tiene espíritu, son como animales. Y hay pruebas, hay documentos de eso. Ustedes pueden averiguar, investigar. ¿Qué les parece? Eso hacía la propia religión. Y muchas religiones después, que inclusive semi-reformadas todavía tenían el mismo concepto. Inclusive, si ustedes averiguan más, una de las guerras más terribles civil que tuvo Estados Unidos fue una de las causas principales fue esto, que había un grupo, creo que los del norte, ¿no? Que ya no querían más que los hombres descendientes de África sean esclavos, y había otro grupo que no, que tenemos prueba contundente de que ese tipo de persona debe ser esclavo y deben vivir así. ¿Qué les parece? Esa era la tendencia en la antigüedad. Entonces, por eso las injusticias en la humanidad fueron terribles y muchas veces esa injusticia fueron avaladas, patrocinadas por las religiones, por las creencias religiosas.
Y después también por los supuestos datos científicos. Eso también. Hay que pensar, no, pero la ciencia descubrió, la ciencia inventó, porque también la ciencia también muchas veces fue manipulada o sigue siendo manipulada para beneficiar a las personas que tienen intereses, muchos intereses. Esto es muy importante que podamos entender para poder ver lo que ocurre aquí en el libro de Nehemías y ver cómo actúa entonces todos estos en principio, de toda esta, todos estos problemas, estos conflictos, ¿qué hace que haga la gente? Y muchas veces creen que están haciendo lo correcto. Tal vez nosotros no estamos, o sea, nuestro entorno no está en una categoría elevada, no sé si aquí quienes serían súper nobles, súper de alta categoría, ¿no? Que se mueven en helicóptero, en jet, que hacen, voy a irse un viajecito por Londres y después regreso, ¿no? ¿Hay alguno aquí así? No, entonces estamos en un nivel medio, medio. Entonces, por eso en nuestra perspectiva siempre vemos que qué injusto esos ricos, qué injusto esos hombres de poder. Pero en la mentalidad de ellos no está eso. No tienen ese entendimiento. De la misma forma, en muchos líderes religiosos, muchos hombres de fe, muchos pastores, reverendos o obispos, rabinos, ellos tienen el concepto de que están haciendo lo correcto, de que están enseñando lo correcto y de que así tiene que ser la vida y no hay vuelta atrás. Y cuando descubren que no es así, bueno, pero a mí me tocó estar en la parte privilegiada y que se vean esos que le tocó estar en la parte triste o miserable. Así llegan a creer hasta ese punto. Ese, por ejemplo, era el pensamiento de los saduceos. Los saduceos a la larga ya no creían más en casi nada. Ya no creían en muchas cosas bíblicas. Pero ellos creían en la posición de una persona. En las posiciones. El hombre que tiene el poder de estar en la posición alta, entonces ha sido beneficiado por el Todopoderoso. Así creían. Bueno, entonces eso fue lo que estaba ocurriendo en el capítulo 5, ¿no? Ahora el capítulo 6, fíjense cómo arranca. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo, o sea, Nehemías, ¿no? Había edificado el muro y que no quedaba en que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Ya estaba todo el marco, se puede decir, o sea, pero no faltaba la puerta. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Bueno, por lo visto Nehemías tenía sus, ¿cómo se dice? Sus investigadores que le aconsejaron, mira Nehemías, no es conveniente que vayas a ese tipo de reunión, porque en esa reunión te van a hacer mal. Al principio, fíjense ustedes que la Biblia menciona que Sanbalat y sus secuaces, ¿no? Así la vamos a llamar. Estaban amedrentando, primero se burlaban, primero decían, ustedes no van a lograr nada, ustedes son unos inútiles, cualquier zorra va a destruir su muro. Segundo, ya vieron que avanzaban ellos, le amenazaron con ejército, vamos a traer un ejército y los vamos a masacrar y los vamos a matar. Y Nehemías, no vamos a, si vienen, ve, peyune, pero nos vamos también a defender, vengan también. Entonces ellos se calmaron. Después ya, en el capítulo 5 no intervino Sanbalat y sus secuaces, fue el problema interno. Pero externamente también ellos tenían que ver, porque muchas veces ellos interrumpían que lleguen producto o que una persona pueda trabajar, entonces por eso no podían tener dinero. O sea que hacían la famosa, ¿cómo se dice esto? Embargo. Embargo, no dejaban que lleguen los productos, como se le hace a Cuba, a Venezuela, así, ¿no? Decomisaban, ¿no?, las cosas. Entonces, creó conflicto ahí entre propios judíos. Ahora, el tema es, bueno, no podemos solucionar amenazándoles al pueblo, creando problemas económicos. Vamos a deshacernos de su líder. Vamos a encargarnos de él.
La verdad no sabemos qué pensaban hacerlo. No sabemos si realmente querían matarle o convencerle de algo. Nehemías tiene el presentimiento de que algo le quieren hacer. No dice también, ¿no? No le acusa sin prueba, pero algo le hace entender que estas personas no tienen buena intención. Dice, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono, un lugar alejado, mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. En otra parte, aquí tal vez no está bien claro, ¿no? Pero en otra versión dice, ¿cuál sería el objetivo por el cual ustedes quieren reunirse conmigo? O sea, ellos le decían, vení, vamos a charlar de un tema, pero no le decían el tema. Veníamos a hablar, veníamos a solucionar este conflicto, este problema. Hay muchas veces que alguno te llama porque quiere solucionar un problema, ¿no? Pero en realidad no quiere solucionar. En realidad, como dicen algunos, dejarnos a que venga y le vamos a decir sus verdades o le vamos a avergonzar. La idea, esa cosa ocurre, ¿no? Muchas veces, en mi caso, muchas veces me pasó, ¿no? Que una persona te llama para hablarte de, hay un conflicto, ¿no? Pero en realidad es para acusarte o desenmascararte o amasarte o hacerte pasar papelón, como dicen algunos. Entonces, algo así querían hacer con Nehemías, ¿no? Enviaron a mí el mismo asunto y hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Acá hay una cosa importante. Si unos líderes, en el caso de Sanbalat, Gesén, Tobía, eran líderes, eran gobernadores de otras provincias del imperio persa. Por lo tanto, Nehemías era su, ¿cómo se puede decir? Colega o compañero, ¿no? Porque todos están bajo el poder del rey Artajerjes. Su correlí, co-gobernador. Entonces, si te llaman tus correlí de ahí de la zona y vos no te vas, es una prueba más contundente de que vos estás queriendo hacer algo raro, ¿no? Vos estás queriendo planear algo sospechoso en la región. Entonces, hablo así porque para que tengamos también un poco darle un poco de razón también a Sanbalat y sus secuaces, ¿no? No hacerle pensar que eran demasiado malos ellos, ¿no? Es como que te va a dar a pensar, ¿no? De que nosotros somos acá varios gobernadores y el grupo de gobernadores nos llama para hacer una reunión y todos se reúnen, pero uno no se va. Oye, revela. Entonces, ¿qué vamos a creer? Ah, este quiere rebelarse contra el imperio. ¿Así vamos a pensar o no? ¿O no vamos a pensar así? Sí, así vamos a pensar. Por ejemplo, anteriormente, cuando nosotros estábamos en una congregación que tenía un sistema piramidal, así se dice, ¿no? Donde está el líder y los sublíderes y los otros líderes. Entonces, cuando el líder, por ejemplo, de la región, por ejemplo, de Asunción, hay un líder, entonces todos los demás, las demás congregaciones son súbditas. Llama, hace una convocatoria, todos tenemos que ir. Y si uno no va, inmediatamente se le considera ya rebelde. Y se envía informe. Hice una reunión y tal persona no vino. Entonces ya esa persona se le considera ya un rebelde. Así era, ¿no? Entonces, fíjense nomás cómo, de dónde entonces salió todo este concepto de tiene que reunirse todo y el que no viene es un rebelde. Ya de esta época, ¿no? Porque todos estamos bajo el poder de Artajerjes. Bueno, entonces 4 veces le hicieron llamar y él no se fue. Entonces, fíjense ahora cuál es la táctica. Esto es lo que se hace también en la actualidad cuando una persona empieza a querer salir de un sistema corrompido. Desde mi perspectiva, el sistema que estaban viviendo ante Nehemías estaba corrompido. Lo que Nehemías quería hacer es establecer primero un poder fuerte en Judá y a partir de ahí
corregir las demás regiones. No es que quería hacerse rey, ¿no? Como muchos pensaban. Pero bueno, ¿qué dice acá? Versículo 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. ¿Y acá qué dice? Con una carta abierta. A ver, ¿cómo entenderíamos hoy una carta abierta? Hoy en este tiempo. Sin sobre, ¿no? Está bien, sin sobre, pero más moderno, diríamos que, supongamos que yo tengo el Facebook y yo escribo a uno en su privado, ¿no? O sea, Nehemías esto, Nehemías aquello, Nehemías aquello. Pero ahora, ¿dónde voy a escribir? En su muro, ¿no? En el estado de WhatsApp, ¿no? O en el estado de WhatsApp. O sea, como para que todos vean. Y ciertamente, una carta se enviaba, antes se enrollaba y se ponía un sello, entonces nadie podía verlo. Pero ahora le dan la carta así. Y el criado se va mostrándole, ¿qué está llevando? Ah, lleva una carta para Nehemías, ¿quiere ver? ¿Quiere ver? Ahí vimos nosotros en la imagen, ¿no? Que el muchacho le mostraba a todo el mundo. ¿Qué le parecería que así alguien le envió una carta, ¿no? Y una carta encima muy seria. Esto luego ya está mal, ¿no? Esto ya se ve como algo malo. Y tristemente, cuando una persona quiere denigrar a alguien, hace así. Por eso inclusive muchos utilizan las redes sociales para poner cosas personales, pero ponen para denigrar a otro, ¿no? Entonces es muy feo eso. Tenga o no tenga razón, ¿no? Tenga o no tenga razón. Entonces le envió una carta abierta en su mano, que todos podían ver y leer. Así. Y además, ¿qué decía la carta? En la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones. Y Gazmú o Gesén, el gobernador árabe. O sea, este hombre, Gesén, Gazmú, era muy importante porque los reyes de Persia le tenían muy en cuenta a él. Era como uno de los gobernadores principales de esa región. Por eso, acá, Sanbalat, que está enviando la carta, le menciona a él. Es como decir. Si estábamos en algún. Queremos chismear por alguien. Mencionamos que alguna persona importante también dijo lo mismo. Y fulano luego también dijo que es cierto. No sé si me entienden, ¿no? Y también el señor Don Juan de allá de la esquina, que es bien conocido, también él confirmó esto. Entonces ahí ya el chisme tiene más poder. ¿Me van entendiendo, no? ¿Alguna vez escucharon algún comentario así? Se escuchó siempre, ¿no? Siempre. Se utiliza entonces a otra persona de influencia para hacer entender que el chisme es correcto. ¿Qué dice acá? Se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Tú quieres ser rey de los judíos y rebelarte contra el imperio persa. Eso dicen que se rumorea. Y hasta un gobernador importante dijo lo mismo, dice Sanbalá. Ahora vamos a ver esta nota 6. ¿Qué dice acá? ¿Qué nos dice la Biblia de este punto? En la nueva traducción viviente dice, decía, circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesén, que asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla, según sus informes, tú te propones ser el rey. Los informes de los que rumorean y hasta el propio Gesén dicen que vos querés ser rey, por eso hace el muro. Por eso cree hacer el muro. Bueno, ¿cómo se entiende eso? Cuando una persona empieza a cuidar su vida o a empezar a darse cuenta de algunas cosas fuera de lugar que se están cometiendo y a denunciarlo y a querer arreglar su vida y la vida de la gente que está a su alrededor, la gente que no le gusta eso le empieza a ver como rebelde. Rebelde. Te está rebelando contra la congregación, contra la sana doctrina, contra el sistema. Eso no lo permitiremos. Haremos una asamblea, una reunión de líderes. Una reunión de delegados y te sancionaremos, te expulsaremos.
Así. Imagínense que alguien esté denunciando en una congregación, vamos a usar como ejemplo las congregaciones, que es la que más sabemos, algunas atrocidades que se están haciendo, algunas cosas que no debería hacer, abusos de poder, exigirle a algunos hermanos que vendan su casa, que vendan su auto, que ofrenden más de lo que pueden. Y algunos estuvieran hablando que eso no está correcto, inclusive bíblicamente no está correcto. Entonces se le vería como un rebelde. Y más todavía se empezaría a cuestionar algunos puntos bíblicos, ¿no? No, a ese hay que expulsarlo. Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Y generalmente las personas que saben que esta persona está haciendo bien las cosas buscan denigrar su vida. Hace entender como que esta persona parece que quiere ayudarlo, pero en realidad está haciendo cosas malas y yo tengo pruebas. Yo sé que tal día hizo tal cosa, yo sé que tal fecha hizo tal cosa, yo también escuché de una persona importante que dijo que así hizo. Se empiezan a escuchar ese tipo de rumores. ¿Es así o no es así? Se empiezan a oír. Entonces la persona ya empieza, sin conocer bien los detalles, a verle como malo a esa persona. ¿Y qué es lo que acaban de hacer esta gente? Una carta abierta. Entonces, había sido, entonces nosotros creímos que Nehemías quería simplemente ayudarnos a arreglar nuestra ciudad. Había sido el que rebelarse contra el rey. Algunos ya empezaron a entender así. Y no solo eso, después vamos a ver que también involucraron a algunas personas que eran respetadas por ser profetas o personas que solían dar enseñanzas sabias al pueblo, también fueron usadas para dar este mensaje manipulador. O sea que cuando ocurre un tema así, generalmente los que quieren difundir sus mentiras van a usar primero al populacho y para que el populacho esté convencido a algunas personas de renombre, importantes y hasta conocedores, para que su mentira tenga fuerza sobre la persona que está discutiendo al sistema. ¿Entienden? Este tema, lo que está ocurriendo acá. Entonces, eso estaba ocurriendo. Levítico 19, 16. ¿Qué decía el libro de la ley respecto a este punto? No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Eterno. Entonces, no vaya a empezar a difundir una cosa que le perjudique a otra persona entre el pueblo. Precisamente lo que está haciendo aquí esta gente. Levítico 19, 17, Nueva Traducción Viviente. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. Fomentar odio, ¿qué sería? Esa persona es malvada, esa persona hay que hacer que se le odie a una persona gratis. Normalmente en las guerras políticas, ¿no? Ocurre mucho eso, ¿no? Muchas personas escuchan algunas palabra, ¿no?, de sus candidatos contra el otro y termina odiándole al otro porque escucharon nada más. También ocurre en la religión. Algún religioso habla muy mal en contra de otro y uno ya termina odiándole a todos los que piensan así. Todos los que creen diferente ya son los malos, los Satanás, los diablos, los hijos del diablo, los que arruinan la vida de las personas. Sí, los que no enseñan la verdad, los que corrompen al pueblo. Bueno, entonces la Escritura nos habla bien claro que nosotros no hagamos esas cosas, no fomentemos odio. Si yo quiero transmitir la verdad, yo voy a explicar la verdad de acuerdo a la Escritura y la persona va a escuchar y va a darse, va a discernir, va a comprender. Pero aquí no se está haciendo así. Acá se está acusando a Nehemías de algo grave. Hay un texto más, Proverbios 25, 18. Dice, decir mentiras acerca de otros
es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarle una flecha afilada. Este proverbio habla de que vos hablas mal o no mal, una falsedad contra una persona, es igual que le estuviera tirando una flecha, golpearle, haciendo mucho daño. Y ocurre esas cosas, ocurre. Hay otro proverbio, 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios, las palabras que te habla alguien con entendimiento, dice que puede ser medicina en tu vida. Ustedes fíjense que hay algunas personas que te hablan tonterías y te dejan enfermo, ¿no? Te dejan quebrantado, preocupado, aterrado. Pero viene otra persona y te da unas palabras de entendimiento, de razonamiento y me deja más calmado. Yo escuché muchas veces ese tipo de escena, ¿no? Entonces existe, ¿no? Existe así. Entonces la Biblia nos está mostrando. Bueno, estamos captando todo lo que pasa aquí. Versículo 7. ¿Y qué has puesto? Continúa la carta de Sanbalat. La carta que está leyendo todo el mundo, ¿no? Carta abierta. ¿Y qué has puesto profetas que proclamasen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Atienda muy bien acá. Se escuchó que vos estás poniendo profetas que hablen a tu favor, que digan, ¿cómo se dice? Nehemías es el rey. ¿Cuándo está siendo al revés? Ellos están poniendo profetas que hablen a Nehemías, aparentemente a su favor, pero realmente mentiras. ¿Para qué? Para tumbar a Nehemías. Entonces, muchas veces las personas, cuando empiezan una mentira, le agregan otro y le agregan otro. Ustedes tienen que calcular, ¿no? Cuando alguien empieza a dar una mentira, si vos le haces pregunta a ese que te está diciendo mentira, ¿y por qué tal cosa? Como la mentira era esta nomás, y ahora vos le hiciste una pregunta, tiene que decir otra cosa, ¿no? Y eso es porque tal cosa. ¿Y por qué Nehemías, por ejemplo, por qué Nehemías quisiera proclamarse rey? Porque dice que él puso profetas que le están reclamando como rey. Entonces se le va agregando otra mentira, la mentira, la mentira. Entonces, cuando ustedes sospechan de que alguien le está diciendo una mentira, háganle preguntas y a ver, entonces, algún momento su mentira va a caer, va a desviarse del tema. Así hacen los investigadores, ¿no? Cuando le preguntan a alguien algo y se dan cuenta, este está mintiendo. Entonces le van preguntando más. Alguna vez le hacen la misma pregunta, pero con otras palabras, y él responde de diferentes formas, entonces ya le descubrieron. Está mintiendo. Veamos esta nota 7. Dice, en Nueva Traducción Viviente, Nehemías también informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. O sea, le está amenazando. Shenda, ¿cómo decían nosotros? Shenda emo, ay, pero hoy cuata. Yo no voy a decir nada. Mira, yo te estoy ayudando, Nehemia. Yo estoy avisando nomás cómo se dice de vos. Y te aseguro que el chisme va a llegar al rey. Mejor vení acá, vamos a ver cómo solucionamos. Vamos a ver cómo arreglamos esto para que esto no llegue al rey. Entonces uno estaría súper asustado, ¿no? No, sí, voy a ir enseguida, vamos a negociar. Así, fíjense la astucia de la persona. Veamos lo que dicen otros textos de la Biblia para tener en cuenta este punto. Éxodo 20:16. Esto es los 10 mandamientos, ¿no? No des falso testimonio contra tu prójimo. En otras versiones aparece esto como no mentirás, ¿no? O sea, no mientas. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿y si uno mintió o alguna vez tiene que mentir?
Por ejemplo, vos le puedes decir a tu hijo, no querés que salga en la calle, no salga porque puede venir un dragón y te lleva, ¿no? Un ejemplo así, ¿no? O sea, alguna vez te hicieron este tipo de mentiras, ¿no? O por defenderle a alguien que estaba siendo amenazado de muerte, vos mentiste. Yo usé siempre ese como ejemplo, ¿no? Alguien le está persiguiendo con un hacha acá a Jonás, y Jonás viene y se esconde acá en costado, y viene el que tiene hacha, mira, vos sos pastor, vos no tenés que mentir. ¿Dónde entró Jonás? Discúlpame, Jonás, pero yo soy pastor y la Biblia dice no mentiras. Aquí está, gracias. Lo mató. Yo no mentí. Entonces, no es tanto así, ¿no? No es que de ese punto. Cuando la Biblia habla, cuando se tradujo no mentiras, realmente lo que estaba diciendo de hablar algo que perjudique a tu prójimo, de decir falsedades para dañar a una persona. Vos le puedes decir falsedad a alguien para bendecirlo, por ejemplo, si alguien está muy desesperado por alguna situación, vos le puedes decir palabras, aunque no son verdaderas, para calmarle, para que no esté desesperado. No, está bien, famoso, ¿no? Eso, hubo una tragedia y vos no le decís de entrada la verdad. Decime la verdad, no, no pasó nada, todo bien está, pero terrible está la situación allá. Entonces, ¿eso ya te condena a vos? Claro que no. Entonces, hay que tener en cuenta muchas veces esos puntos, ¿no? Acá la cosa es cuando vos hablas algo para dañarle a alguien, para perjudicarle, para hacerle mal. Y yo inclusive tomo esto, por ejemplo, algunas veces yo como pastor me entero de cosas que hacen un hermano hizo y que su esposa no, si sabría, haría un escándalo. ¿Y qué haría yo? No, yo soy pastor y tengo que decir la verdad. Entonces yo tengo que ver cómo tratar de ayudarle a esas personas para solucionar ese problema. Así que no, no comprensa que yo voy a decir todo. Una vez me pongo como la sotana y tomo como, ¿cómo se dice? Como confesión. En confesión te digo estas cosas. Porque la realidad no es porque yo quiero que ser, ¿cómo se dice? Verdadero, decir cualquier cosa y perjudicar, dañar a alguien, su vida. Muchas veces uno tiene que tener cuidado con esto. Hay cosas, hay por ejemplo palabras que pueden ser la verdad, pero yo le digo a alguien y puedo hacer que esa persona, no sé, hasta quiera matarse, ¿no? Hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? O hacer cosas terribles, o ir, no sé, le cuento a un esposo lo que está haciendo su esposa, porque yo quiero decir la verdad, y él se va y le mata o hace cualquier tontería. Cosas como esas, uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Entienden, no? Y esto es lo que la Biblia nos dice de falsos testimonios. Bueno, dice así la Escritura. Éxodo 23, 1. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada. Esto es muy importante. Cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. No porque la mayoría dice que es así, bueno, yo también tengo que decir que es así. No porque la mayoría dice que esto está bien, yo también tengo que decir que está bien. No, hay que investigar bien, hay que saber bien y hay que averiguar bien. También, si esto que voy a decir va a perjudicar a la persona, va a dañar a alguien, y no voy a decir nomás. Si no decir no beneficia, no le perjudica a nadie, entonces mejor no decir. No porque esto que voy a decir le va a beneficiar al que tiene más plata, voy a decirlo. No porque esto le va a dañar a aquel político, mejor me callo. Cosas como esa, ¿no? Dice la Escritura. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Lo que decía nuestro maestro Yeshua, Mateo 19, 17. Un hombre, esto es cuando una persona viene y le pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Para ser parte de las promesas del Todopoderoso. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Yeshua. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir. Ah, esto es porque le dijo maestro bueno, ¿no? O sea, como decir que tú eres una esencia de bondad, eso es lo que está diciendo, ¿no? De tu ser sale bondad. Entonces, esta persona lo que quería hacerle entender, yo quiero ser así, yo soy también así. Eso es lo que le estaba diciendo, yo soy también una persona que saca bondad, que saca lo bueno, de mí sale lo bueno, así como tú. Pero Jesús le estaba haciendo entender, no, ni siquiera yo soy una persona
de esencia de bondad. O sea que yo soy una persona también que puedo cometer errores, enojarme, renegar, hacer cualquier cosa, y no soy una persona que genera bondad o cosas buenas. Pero alguien sí, el Eterno, el Todopoderoso, él sí saca solamente bondad. El maestro nos está explicando correctamente aquí. Eso para no idolatrar entonces a Yeshua como toda una deidad, como muchos hacen, ¿no? Ahora, dice, solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, ¿qué dice ahí? Cumple los mandamientos. Y atiendan bien, ¿cuáles? Pregunta él. Se atreve todavía a preguntar, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles tengo que cumplir? Ya, y fíjense lo que Yeshua les dice. Nosotros pensaríamos que le diría, y ama al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Guarda el Shabbat. No tomes el nombre del Eterno en vano. ¿Sí? Tendría que empezar. Pero ¿de dónde arranca Yeshua? ¿Cuál es? Preguntó el hombre. Y Yeshua le contestó, no cometas asesinato. Lo que el mandamiento dice, no matarás. Pero acá aclara que es asesinar. ¿Qué significa eso? Quitarle a alguien que no merece la vida por capricho, por placer, por poder, por venganza, por lo que sea. Eso no tienes que hacer. Para no quitar la vida a una persona, por estas causas que dije, no tiene que haber odio, codicia, envidia, ninguna de estas cosas tiene que haber. Ni tiene que sentirte superior a nadie. Entonces no le vas a quitar la vida a ninguna persona por razones, como dije, ¿no? Segundo, no cometas adulterio. Y el adulterio en aquella época implicaba también muchas veces menospreciar a tu esposa para llevar otra mujer, hacerle... fracasar con tu esposa, no fracasar, echarle a tu esposa de tu casa para llevar otra esposa, o sea, menospreciar a la mujer que el padre te había dado para llevar otra. Eso fue una de las denuncias que hizo el profeta. ¿Quién era el profeta que hizo? Malaquía, ¿no? Malaquía denunció eso, justamente eso estaba ocurriendo en tiempos de Esdras y Nehemías. Y Yeshua también estaba hablando de ese punto. Después, no robes, y ese no robes incluía más profundamente en no abusar de las personas, porque para aquel entonces el robar era como secuestrar. Vos le secuestraba a una persona y usaba su vida, entonces le está robando su tiempo, su vida, su juventud, todo lo que sea, su felicidad, etcétera. Eso es lo que la persona hacía. Hoy en día una persona puede ser que no te robe nada, pero que te esté sacando tu vida, tu tiempo, aprovechándote de tu situación. Existe, ¿no? Precisamente lo que los ricos en aquella época hacían. Los ricos, cuando alguien le molestaba en sus negocios, contrataban algún malhechor. Elimíname a este hombre, por favor. Así. Si tenían esclavos, no le caía bien un esclavo, lo mandaban matar. Y muchas veces abusaban de las personas, si tenían deudores y los deudores no querían pagar, entonces les secuestraban a los hijos. Las cosas que estaban ocurriendo en tiempos de Nehemías. Yeshua también está mencionando eso precisamente a este hombre. No robes, no des falso testimonio. Precisamente el tema que estamos tocando. No vaya a decir cosas contra personas para perjudicarle o que no son ciertas. Si estas cosas puede hacer... ¿Qué está garantizado? La vida eterna. Imagínense, no es tan difícil a veces obtener la vida eterna, ¿no? No es tan difícil. Pero las personas están demasiado metidas en este sistema que sí o sí tiene que abusar a los demás, sí o sí tiene que menospreciar a otro, sí o sí tiene que decir falsos testimonios contra otra persona, porque vos sos parte de un sistema y tenés que proteger tu sistema y no te queda otro. Si sos político, si sos empresario, si sos lo que sea, periodista, etcétera. Tenés que hablar lo que el poder que te maneja dice. No importa si eso le perjudica a otro. Así que en estos tiempos, un poco difícil heredar la vida eterna, ¿no? Ay, que tú y mí. Y después, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viendo entonces estos temas. Bueno, continuamos, versículo 8. Entonces, envié... yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón,
sino que tu corazón tú lo inventas. O sea, cuando he visto la respuesta de Nehemías, no es una respuesta, mentira lo que decís, yo te voy a acusar con el rey que vos estás mintiendo, es calumnia, todo un discurso de defensa. Simplemente algo como, falso es, eso sale de tu cabeza nomás. Y terminó ahí. Y después su clamor es al Padre. Y continúa su trabajo. No se preocupa. Si una persona sabe que está haciendo lo correcto, cosas como esta no le va a preocupar. Eso ya es por un lado para el que tiene seguridad de la vida que está llevando. Vamos a esta nota 8. En la traducción vivente dice, respondí, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventas todo. ¿Está? Solamente estás delirando. Esto es como no le está dando valor a todo su montaje que está haciendo. No le está dando valor. Entonces ahí sale el plan B. Vamos a usar falsos profetas. Este plan sugiere ya, ¿cómo se dice? Ya que hablar mal de esa persona no resultó, no le hizo tener miedo, entonces ahora vamos a hacer como que vamos a hablar bien de él, vamos a hacer que nos interese, vamos a poner personas que quieran apoyarle, como cierto, vos sos un buen pastor, necesitas la protección del Todopoderoso, vamos a hacerte como creer que vos estás bien, pero para hacerte caer. Existe también este truco, ¿no? Existe este truco, ya no le voy a decir que una persona mala, ahora le voy a decir que sí, vos sos lo mejor, vos sos lo grande, para que se enaltezca y caiga. El enemigo usó también esta técnica con el maestro, que después vamos a ver. Pero continuemos. Entonces envié yo a decirle, no hay otra cosa como dices, es un invento. 9. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Elohim, fortalece tú mis manos. Él dirigió su clamor al Todopoderoso. Yo no voy a estar dependiendo de habladurías. Voy a seguir con la labor que el Padre me ha encomendado. Versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Maetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Elohim, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Bueno, este hombre, Semaías, cuentan que era una persona que era muy respetado sus opiniones, y un tiempo él empezó a ocultarse y a no salir más. Él estaba también trabajando con el pueblo, haciendo las cosas normales, pero de repente no salía más de la casa, y le preocupó eso a Nehemías. Entonces la gente le informó, Nehemías, este fulano, Semaías, está allá encerrado. Ya, mira, ya, ya, oye, Jesús. Entonces vean ustedes la técnica. Se hace primero el pobre, el que estoy encerrado, estoy con miedo, estoy con ahí. Y entonces Nehemías, pensando que es una persona que necesita visita, ayuda, se va. ¿Y qué le dice? Reunámonos en la casa de Elohim, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. O sea, le dice, yo tengo información, no sé si alguien le comentó o es profeta, pero que esta noche te van a matar. Imagínense si ustedes escuchan semejante noticia. Rubén, esta noche vienen a matarte por todos tus mensajes conspiranoicos. Entonces, ¿cómo va a ser? Tengo que esconderme, ¿no? Víctor Amarilla, todos han escuchado tus comentarios y van a matarte esta noche. Entonces, al escuchar vos ese tipo de palabra que te van a hacer algo, ¿te vas a asustar o no? Miren que yo escuché. Antes, cuando las situaciones estaban difíciles, escuché ese tipo de comentarios y muchas veces no actué como Nehemías. Yo quise, rajé mosquito, yo quise huir, ¿no? Yo dije, yo no voy a peligrar la vida de mi familia y todas estas personas por gente loca que anda haciendo macanada. Pero después recobré fuerza y me apoyé en el Padre y voy a esperar.
Voy a esperar a ver qué pasa, ¿no? Estuve muchas veces a punto de huir, de escaparme, ¿no? Tomar mi maleta y rajemos, Quito. Yo decía a mi esposa, agarremos todo lo que podamos y escapemos de aquí. Porque la verdad, muchas veces las personas por fanatismo, ¿no? Y por influencia son capaces de hacer cualquier cosa. Uno ya no puede más confiar, ¿no? Escuché comentarios, visto y era terrible, ¿no? Entonces, acá lo que querían es hacerle tener miedo a Nehemías, hacer que, de acuerdo a las reglas que había en esa época, ¿no? No podía cualquier persona civil entrar nomás en el templo. Se podría considerar dos cosas. Uno, que él está quitándole la autoridad al sacerdote, al sumo sacerdote, y también incumpliendo algunos de los mandamientos que está en la escritura, ¿no? De que solamente los sacerdotes podían entrar en el templo. Sea o no sea cierto, eran las reglas. Y si él quebrantaba esas reglas, mucha de la gente podía pensar que realmente lo que dicen las cartas son ciertos. Él quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Él quiere ser más que rey, porque tenemos en cuenta que el rey David sí llegó a hacer eso, o los reyes, el rey es poderoso. Él quiere ser rey de Israel. Rey y sacerdote quiere ser. Podía haber todo tipo de comentarios. Aparte de que si él se esconde por miedo, quiere decir que él no confía en el Eterno, en el Padre, otra de las cosas que podían ser. Pero veamos lo que dice acá en esta nota 10. Falso profeta, hijo de Delaías, sobornado por Sanbalat y Tobías, trató de atemorizar a Nehemías aconsejándole que se ocultara en el santuario con el fin de evitar que lo asesinaran. Semaías se encerró en el santuario como si temiera por su vida. Entonces, lo que menciona este comentario es que este hombre fue sobornado. O sea, Sanbalat y Tobías le pagaron para que él diga que alguien va a venir a matarle. Pero en realidad, nadie va a venir a matarle a Nehemías. Solamente para hacerle ver como un cobarde. Imagínense, para hacerle ver como un cobarde. Yo también entendí después de mucho tiempo, todas esas amenazas eran eso mismo, para hacerme ver como un cobarde. Ven, ¿dónde está su pastor que tenía la fe? Ahora huyó como una gallina, se escapó. Entonces, una vez la persona así es, habla cosas, dice, haremos, haremos, haremos. Entonces, existe mucho Sanbalá y Tobía en estos tiempos, lastimosamente. Bueno, versículo 11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo estaría al templo para salvarse la vida? No estaré. Él rechazó esa palabra de este hombre. Acá en la nota 11, un caso similar, ¿no? Mateo 4, 5, ¿no? Le ocurrió a Yeshua. Después, acá sale el diablo. ¿Quién es el diablo? Es el opositor, es lo que le hace la contra al Mesías, al Maestro. Lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, ¿no? Al punto más alto del templo, y dijo: si eres hijo de Elohim, tírate, pues las escrituras dicen. Y fíjense acá, como casi es lo mismo, porque a Nehemías le hacen entender que vos tenés que confiar en el templo, porque el templo viene del Padre, y el templo te va a proteger, y en el templo la voluntad del Padre te va a cubrir. Así le hacen entender. Entonces, como para que él, si él escucha este mensaje de que le van a hacer algo y va al templo, entonces él va a estar en el templo confiando en el Padre. Pero acá lo que es más importante es que él pueda discernir si esto viene del Padre o no. Si este tipo de palabras son realmente palabras que vienen del Todopoderoso, o usando la voluntad del Padre, quiere hacerte pecar. Lo mismo que este opositor estaba haciendo con Yeshua, porque las escrituras dicen. Entonces Yeshua iba a estar usando la escritura para supuestamente que el Padre le proteja, pero en realidad este opositor lo que quería era que él quebrante las escrituras. Y muchas veces eso nos ocurre, muchas veces la gente hace así por nosotros, nos quiere probar, nos quiere tentar, quiere hacer creer que somos débiles en la fe, pero no vamos a caer en sus planes. No necesitamos demostrarle a nadie nuestra fe. No necesitamos hacer algo para hacerle creer a alguien que yo tengo la fe en el Todopoderoso. Necesitamos ser natural, normal.
vivir la vida como el Padre nos da. Amén. No necesitamos exagerar en nada. Bueno, dice, si eres hijo de Elohim, tírate, pues la escritura dice, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Yeshua le respondió, las escrituras también dice, no pondrás a prueba al eterno tu Elohim. Sí, no voy a poner en duda que el Todopoderoso me está protegiendo. Es lo mismo que Nehemías está haciendo. Yo no voy a poner en duda que todo lo que estoy haciendo es obra del Padre y Él me está guiando. No voy a estar usando entonces algo, algo como tipo místico o como suerte, como hicieron también, no sé si se recuerdan, los hijos de Elí, que ni siquiera vivían una vida correcta, pero llevaron el arca del pacto, ¿no?, a la guerra, porque dice que le iban a dar suerte. Y al final los filisteos le ganaron a ellos y se llevaron el arca. Se llevaron como trofeo, como premio. Ahí nosotros podemos ver, no necesitamos nosotros amuletos o pensar que el templo, por ser templo, tiene más santidad. Muchas veces la gente tenía ese concepto. Vivir la vida correctamente, eso es la santidad. Eso es lo que le da valor a una persona. Valor y honra en su andar. Lucas 23:2 dice, comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es Mesías o rey. Entonces empezaban las acusaciones falsas contra Yeshua. Jeremías, acusaciones falsas de hombres pagados, de hombres que fueron pagados. En la época de Yeshua también, los líderes religiosos pagaron a unas personas para que digan, nosotros le vimos hacer esto, nosotros le vimos esto, nosotros le vimos aquello. Inclusive, ¿se recuerdan cuando vinieron los que le iban a tentar sobre la moneda? ¿Cómo le halagaron primero? Maestro, sabemos que dices la verdad y que no hay mentira en tu boca, porque no hablas como los otros, sino con toda sinceridad. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Por qué me tentáis? Saben ya esa historia, ¿no? O sea, así también en aquella época. Jeremías 23:28, que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. Entonces, Jeremías hablaba porque en su tiempo se levantaron algunos que decían, el Señor me envió para decir que destruiremos a Babilonia. Grupos políticos que hablaban que la palabra que Jeremías estaba hablando era falso y que hay que creer en las políticas del rey, en las políticas del sacerdote, y que este Jeremías estaba loco. ¿Cómo el Todopoderoso va a abandonar a su rey, a sus sacerdotes, a sus religiosos? No crean en Jeremías, es un loco. Yo soñé, yo vi, decían los profetas. Entonces Jeremías, ¿qué le decía? Ustedes cuenten sus sueños, sus delirios. Pero el que tiene la revelación, la palabra del Todopoderoso, cuente la palabra. Y la palabra decía que si ellos vivían corruptamente, el Todopoderoso iba a hacer juicio sobre sus vidas usando a las naciones. Y ahí el problema era que ellos estaban viviendo corruptamente, menospreciando al pueblo, maltratando a las personas. Entonces se iba a hacer justicia divina por parte del Todopoderoso. Eso sí, siempre es lo que le decía Jeremías. Pero las personas traían los falsos profetas. Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres, que dice ahí, con los falsos profetas. Cuando nadie te critique, nadie dice que nada mal de vos, algo no está bien. Entonces cuando la gente no te quiere, te menosprecia, hasta dice calumnia, entonces significa que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Ahora yo siempre le decía a las personas, cuando alguien dice algo sobre tu vida, analiza bien primero. ¿Será cierto? Voy a investigar yo primero. Lo que me está diciendo es cierto, por ahí me está diciendo la verdad y yo no me doy cuenta. Voy a investigar, voy a averiguar y ahí vas a tener respuesta correcta. Anda, mírate en el espejo. Si sabes, si te das cuenta que lo que está hablando es tontería, decirle como le dijo Nehemías, puro cuentos. Está hablando puro cuento.
Bueno, tenemos que terminar, ¿no? Y entendí que Elohim no había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. O sea, porque ellos querían que yo haga algo que en aquella época estaba no permitido, que era que un civil o un no religioso entrara en el templo. 14. ¿Cómo ora Nehemías? Acuérdate, Elohim mío, de Tobías y de Sanbalat. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetiza de los otros y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces él decía: por favor, Señor, hazle entender a esta gente sus errores. Y también aparece acá una persona, Noadías. Toda esta persona llevaba nombres como, en el hebreo sería Noayad, algo así, nombres como el Eterno le alaba, el Eterno le da promesa. Imagínense, todos usaban nombres alabando al Todopoderoso, allá, Yahweh. Pero, ¿cómo vivían? Lo que quiero recalcar es que llevaban nombres aparentemente bíblicos, sagrados, dándole honor al Todopoderoso, pero el nombre que es vivencia, ¿cuál era? Semayá. Oye, Elohim. Ese tipo de nombre llevaban. ¡Oh, qué nombre! Y creo que el otro falso profeta también. Nombres que exaltaban al Eterno, pero sus vidas, ¿cómo eran? ¿Cómo eran sus vidas? No sé si me explico, ¿no? No significa que vos tengas un sonido excelente, pero que eso represente ese sonido en vos. Por eso muchas personas se confunden, ¿no? No, si yo uso los nombres correctamente, eso me hace más santo, más espiritual. Si yo hablo con los nombres así, más hebreizados, más, soy más espiritual que los otros. No es tanto así, porque acá estas personas llevaban ese nombre. Pero qué tipo de vida, qué cosa salía de sus bocas. ¿Qué palabras decían? Totalmente opuestas al Todopoderoso y al Eterno. Para que reflexionemos nada más. Entonces, Noadías. Noadías también es un nombre en hebreo, ¿no? Creo que es Descanso de Elohim. Descanso de Elohim. Está bien, gracias. Pero ¿qué dice? Profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Así que va a aparecer en estos tiempos personas que se van a presentar con apariencia de profeta, de mensajero del Todopoderoso, pero ¿con qué objetivo? Infundirte miedo, hacerte ver: no, Nehemías, te estás equivocando, la ira de Yahweh caerá sobre ti, soy, ¿cómo era su nombre? Noadías, Noayá, algo así, ¿no? Mi nombre ya lo dice todo. Y entonces, cierto, Nehemías tenía que retroceder, tenía que correr. No, Nehemías seguía en su postura. Ya jate ese. Ay, poi se me huevía. Ay, poi. Ni aunque tenga de arriba abajo pegado Yahweh por vos, no me vas a hacer retroceder. Yo voy a seguir con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era restaurar la vida de las personas, traerle una vida más digna, más correcta, dejar de que los poderosos abusen de ellos. Esa era la voluntad del Padre, no hacerles solamente religiosos. Fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, según este texto. Según el texto, en 52 días. Y vamos a creerle. Por ahí tardaron más o menos, no sé, bro, ponerle unos 2 meses, ¿no? Que tardaron. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Elohim había sido hecha esta obra. Esta palabra temieron, no es que pensaban van a venir encima de nosotros. Se dieron cuenta nada más, mucha gente, había sido nosotros, estábamos peleando contra el Todopoderoso. Esto era la obra del Padre. Qué malos fuimos. Porque estas personas, a pesar de nuestra oposición, nuestra
hacerle la contra, perseveraron, continuaron haciendo lo que ellos creían que era correcto y terminaron su trabajo. Entonces se dieron cuenta, nosotros fuimos los errados. 17. Asimismo, en aquellos días, y con este tema vamos a terminar, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Durante todo ese tiempo de 2 meses que se estuvo trabajando para reconstruir las murallas, Tobías y quienes enviaban cartas, principales de Judá. Quiere decir que dentro de Judá algunos líderes eran espías, ¿no? Eran secuaces de Sanbalá y Tobías. Ahora se dan cuenta por qué le dije hace rato en el capítulo 5 que también esos problemas estaban relacionados con Sanbalá y sus secuaces. Ellos también estaban infundiendo ahí el desorden, pero calladitos, haciéndole, oh, Nehemías, sí, Nehemías, te apoyamos, Nehemías, pero mándale esto a Tobías, dile que así está la situación, mándale esto. O sea que muchas veces dentro de tu casa, tu grupo, va a haber tu contrario. ¿Ocurre eso o no? Ocurre, ¿no? Ocurre, ¿no? Qué triste, ¿no? Entonces se enviaban cartas. Hoy sería WhatsApp, ¿no? O mail, ¿no? Te enviaste audio acá, ahora están diciendo estas cosas. Te aviso nomás, cualquier cosa te aviso otra vez. Algo así, ¿no? No sabemos, ¿no? ¿Dónde estamos? Pero bueno, pero a Nehemías no le importó eso. A ver, ahora, ¿por qué? Fíjense cuál fue la razón. ¿Por qué ellos tenían parentesco con estos líderes de Judá? Porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. En resumen, ¿no? Para no explicar tanto, ¿no? Se habían hecho parentela con la gente de Tobía. Y Tobía era un gobernador extranjero que se había emparentado con algunos ahí en Judá. Entonces tenían parientes, tenían como familiares, sus yernos. Acá dice que la hija de Mesulán, y Mesulán es uno de los que estaba trabajando ahí para la reconstrucción, también uno de los que había venido con Esdras, y también uno de los que había dicho que se había mezclado con gente de otras naciones. Vamos a esta nota. Pues muchos en Judá habían jurado lealtad, porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Entonces, hijo de Tobías, estaba casado con la hija de este señor Mesulam, que era un judío que estaba trabajando ahí para la obra. Entonces, muchas veces por causa de estos parentescos se crearon estos conflictos. Aunque, fíjense que esto ya desde mi perspectiva, puede ser, ¿no?, que esto haya tenido esas consecuencias, pero no le quita la responsabilidad a cada persona de sus actos. ¿Con qué, para qué digo esto? Porque no significa que porque, no sé, tu esposo es pariente de Tobías, o vos sos tu suegro o tu suegra es pariente de otra persona, vos tengas que conspirar contra tu pueblo o tu ciudad. Esas cosas no es solamente por eso, no debería ser por eso, ¿no? Sino es porque estas personas no estaban espiritualmente bien formadas. Eso se puede hablar con más claridad, ¿no? Pero después esto traería conflictos más adelante. ¿Por qué? Traerían leyes, como las leyes que puso Esdras, de que prohibía que se casen con mujeres extranjeras, porque creían que iba a ser problemas como estos. Pero aquí la situación no debería haberse tomado como modelo para arruinar la vida de otras personas, que no ha sido así. Por eso esta fue, después estoy hablando ya como de lo que va a venir después, una de las fallas que hubo en el manejo que tuvieron Esdras y Nehemías en caso de Jerusalén. El querer
imponer a las personas de que no podían casarse con personas de otras tribus y después ya vendrían que no tenían que casarse ni siquiera con personas que no estaban de acuerdo con algunas políticas, porque después vamos a ver que Nehemías va a establecer unas políticas ya muy severas, muy duras. ¿Me están entendiendo a este punto, no? Entonces estamos aclarando, yo les dije, ¿no? No toda la vida Nehemías le vamos a hacer héroe. Cuando haya algunas cosas que contar, vamos a decir. Pero en este caso estamos viendo cómo le está restaurando la vida a través de las personas. Está bien, pero cuando entremos en algunos puntos que son un poco cosas que nuestro maestro Yeshua denunció, nosotros también vamos a decirla. Finalmente, ¿no? También contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea que al final seguían mandándole notas de te vamos a hacer esto, te vamos a hacer aquello, te vamos a fundir, pero ya no eran más elocuentes. En el capítulo 7 ya van a empezar a colocar las puertas y se van a empezar a designar jefes. O sea que aquí ya comienza Nehemías a actuar más seriamente. Hasta capítulo 6, él era un pobre hombre que estaba luchando contra la injusticia. Ahora ya terminó el muro, están las puertas, ahora él tiene todo el poder. Vamos a ver cómo utiliza ese poder. Recuerden que hay siempre dos tipos de personas, el que empieza humildemente y el que logra el poder. Hay que ver si se mantiene con la misma categoría. Muchas veces vos cuando sos humilde, ay, por favor, Señor. Pero cuando ya tenés el poder, agárrenlo, cuélguenlo, mátenlo. Ya usa otro tono, ¿no? Ya tenés otra voz. Creo que así es, ¿no? Cuando empiezan de humildes empleados en una empresa, sí, Señor, sí, Señor. Y después cuando ya son directores y son jefes, despídanle a eso, échenle a eso. ¿Por qué no limpias bien? Ya tenés una voz más gruesa, ¿no? Qué raro, ¿no? La humanidad o el hombre, ¿cómo es? Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Nehemías. Bendiciones y hasta pronto.